Felipe. Bueno, en esta oportunidad les traemos un tutorial. Vamos a hacer dos recuperadores de señuelo. Uno tipo resorte, que lo vamos a hacer con esto, una varillita de persiana americana, pero también lo pueden hacer con un ganchito de carnicero. En este caso vamos a usar este porque es un poquito más grueso, nada más. Pero lo enderezan y hacen la técnica que les vamos a mostrar ahora y tranquilamente lo pueden hacer. Y vamos a hacer otro con cañito, unos pedacitos de cadena, unos tornillitos, unos pitoncitos, espectacular. Esto no te puede faltar arriba de la lancha, papá. Recuperador de señuelo. Uno lo podemos usar más para cuando hacemos trolling, que se va muy abajo, que después le vamos a explicar la técnica para utilizarlo. Y el otro, cuando estamos pescando los palos. Sí, para vos. Para vos que siempre estás ahí enganchando los palos. Bueno, con este, este te soluciona la vida. Bueno, vamos, arranquemos. Básicamente ya está. Este es el recuperador de señuelo. Ahora lo vamos a improvisar un poquito. Vamos a doblar un poquito la punta. Yo lo voy a cortar un poquito acá porque no hace falta darle tanto la vuelta. Y lo abrimos un cachitito y listo. Y esto ya está aquí. Listo, el primer recuperador de señuelo terminado, solo falta después ponerlo en el extensible y listo, y ya estamos. A este le vamos a hacer un agujerito acá, un agujerito acá y un agujerito por acá. ¿Estamos? Acá van a ir los dos pitoncitos donde vamos a enganchar el multi y lo vamos a tirar. Acá va a ir el otro pitoncito que va al cabito y acá van las cadenitas y unos hilitos, un secretito que le vamos a poner para cuando estamos usando anzuelo simple. Así que bueno, dale, arrancamos con este. Estos pitoncitos no son completamente cerrados, entonces lo vamos a abrir un poco para poder pasar multi o el nylon, lo que sea, pero tenemos que poner la abertura, tenemos que tener la precaución de poner la abertura, una de un lado y otra del otro, porque en caso que por algún movimiento se salga a un lado, siempre queda enganchada. Si lo ponemos los dos del mismo lado, si se sale una, se sale el otro. Y acá va esta tapita, bueno, pero acá ya vamos a soldar, una cuestión personal, pero lo pueden hacer con una varilla roscada pasante, con tuerca, con lo que usted quiera. Le vamos a poner el otro, que es de donde vamos a agarrar nosotros el cabito para tirarlo, ¿no? Para recuperar nuestro centro. Básicamente, esto sería así. Obviamente, todo esto va todo cortado, va todo en prolija. Así que, bueno, vamos a ir. Vamos a soldar esto. Vamos a soldar el pitoncito este acá y la arandelita la vamos a soldar acá. Y esto después lo vamos a llenar de plomo. Seguramente
seguramente van a preguntar si se va a oxidar. Sí, se va a oxidar. Pero no se tiene que ver, no tiene que funcionar. Un cañito, media pulgada creo que esto. De chapa, como un caño de chapa, con lo que sí es grueso, de espesor. Tiene 1,8, casi 2 milímetros de espesor, o 2 milímetros. Agujeritos pasantes con dos pitoncitos, un puntito de soldadura si quieren, porque esto después lo vamos a llenar de plomo y el mismo plomo va a hacer que no se salga. Lo mismo de este lado. Acá va el cabito que vamos a usar nosotros para tirarlo. Tenemos dos agujeritos así y uno que lo cruza. El que lo cruza va a ser para agarrar las cadenas. Estas cadenitas. Yo uso una cadena más gruesa y una un poquito más finita. Le vamos a hacer todos unos lacitos con un hilo resistente, que bueno, yo lo tengo por el que usábamos para arreglar nuestros tejidos cuando pescábamos comercialmente, y esto quedaría más o menos así. Acá tenemos el donde va el cabito que vamos a usar nosotros para tirar y para mover, para enganchar nuestro señuelo, las cadenitas donde se van a enganchar los triples, los simples, más después le vamos a hacer unos lacitos, todo así con un hilo. El procedimiento de esto es el mismo. Ahora cortamos al ras de los lados, la cabeza no la usamos, unos puntitos de soldadura y listo. Si ustedes lo quieren con tuerca, ya harán tornillo con tuerca. Yo lo hago así para que haya lo menos enganche posible, digamos, ¿no? Por el tema del multi. Y la precaución siempre de que el pitón, la abertura para un lado y el de atrás para el otro o al revés. ¿Vamos con esto? Dale. Y ya casi lo terminamos. Ahora fundimos el plomo, lo llenamos de plomo y listo. Sencillo y recontra efectivo. Después se lo voy a mostrar cómo funciona. Recuperadores tipo resorte con un extensible de aluminio, el que usan los pintores para los rodillos, muy práctico. Una sola cosa a tener en cuenta con este: tenemos que trabajar a favor de la corriente. Entonces, ¿qué hacemos? Si la corriente viene de allá para acá, pasamos la embarcación, tensamos bien el multi y esto lo largamos a favor de la corriente. Amigos, 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 amigos de Pesca al Golpe, un nuevo programa. Estamos hoy acá presentando con mi, no sé qué decirle a mí. No te quise dar la mano, ya ni lo entendés. No entendemos más. Con Pedrito. Sexto programa. ¿Sexto? ¿Qué hacemos juntos todavía? No sé cómo no nos peleamos. ¡Metete al plano! Camarógrafo. ¿Con qué arrancamos? Arrancamos con una pesca nuevamente en el río de la Plata. Este río esto que tenemos acá. Acá hay estos pescados.
estos hermosos pejerreyes. Hermosos. Llevaste un componente muy especial para esta pesca. Sí, a mi amigo Pablito, de nuevo, Pablito Juan. Sí. Y bueno, chico que se encargó de mantener la ceba, la zona activa de pescados. Sí, porque cuando la pesca en el Río de la Plata de pejerrey se hace con una ceba, con un aceite medio raro, aceite de pescado, qué sé yo. Pero esta vez tuvimos una ceba natural. Excelente. Vamos a verla. Vamos a ver. Son las 7:47. No. Son las 7:48. Ahí está. La vaca Lola. Buenos días. Con la vaca Lola y con Mickey. ¿Y ese quién es? ¿El gallito? Este es Bartolito. El gallito Bartolito. Mira vos, el amigo Bartolito. Acá lo tenemos a Bartolito. Ya no sabemos qué pelotudez hacer, ya. ¿Viste? Para que miren los videos. Buenos días, amigos de Pesca al Golpe. Viernes 12 de julio. 12 de julio del 19. Estamos saliendo hoy de nuevo a pescar pejerrey, flechitas de plata. Según el guía, hoy es el día. Miren cómo está el río. Lleno de repollitos. Pero bueno, ¿hoy se la ponemos, Pablín? Sí, vamos a tratar de ir a buscar los grandes, porque veníamos filmando todo pescadito. Pero bueno, ya tenemos los grandes con nosotros, así que vamos a filmar únicamente peces grandes hoy. ¿A quién estamos esperando? Estamos esperando al amigo Maurito, que no sé, me dijo que venía a 7:20 y son las 8:15. Sí, y... Maurito, ¿qué te pasa, Maurito? Digo, no sé, ahora va a venir y nada, lo bueno que ya tenemos la nafta acá, así que ya salimos volando, vamos a tomar unos mates con Marian y bueno, vamos a tratar de filmar únicamente todos los pescados grandes. Así que si no filmamos nada, porque no sacamos ninguno grande. Mirá qué manera de empezar. Mirá el mate de Lorenzo. Lorenzo, querido. A ver cuándo venís, Mirá. Mirá lo que es esa. Mirá lo que es. Y después traje un vinito, mirá. Mirá. Ahí, el de abajo. Mirá cómo se llama. Te lo traje para vos. A ver cómo se llama. Cordero con piel de lobo. Ese sos vos, Pablé. Son las 8:06. 8:06 de la mañana y recién llega Mauro. Y el piloto, ¿no? Allá. El piloto llegó 8:10. ¿Qué pasó? ¿Me puedes explicar por qué tanta demora, Maurito? Sergio vino, tenía que ir al baño. El nuevo siempre la liga. Tenía que ir al baño, llegó sin la bebida, que era lo único que tenía que traer, dos botellas de coca, tuvimos que dar media vuelta esa al mundo para conseguirla. La coca me olvidé. Pero y le dije, trae facturas. Y me dijo, las compramos de pasada. ¿Quién las compró? Mauro, y las pagó Mauro. Mira, así que tenemos dos docenas de facturas, tres. Y Sergio, a ver, gaseosa, en esta lancha. No se habla ni de política ni de fútbol. Y vos ya estás. No estoy hablando. Tampoco insinuar, ¿no? Insinuar porque eso genera violencia. Y uno se puede ir al agua. Y uno se puede ir al agua, olvídate. Así que vamos a tratar de tapar ese escudito y hacer de cuenta que no lo vimos, ¿eh? Bueno, amigos, acá con Maurito, con Sergio. Y Pablito, en busca del peje, nos está agarrando el agua, a abrigarse y a taparse, que nos vamos a mojar. ¡Vamos! Llegamos al punto de encuentro y lo tenemos a Maurito allá. Pablito en el medio. ¿Con qué boya estás, Mauro? Con la boya del tío Pica. ¿Qué color? Amarilla con rojo. Yo la veo verde, ¿qué querés que te diga? Vos, Pablito, ¿con qué boya estás? Yo estoy con una que pintaste vos, no vamos a develar mucho secreto. Guarda que lo vaya a picar. Sergio, ¿con qué boya estás? Con la boya que me preparó Mauri. Oh, seguro que no pescás una mierda con eso.
Bueno, estamos todos en el agua, esperando que venga el primero. Empezando la jornada, mirá. Mirá cómo se destapó el tipo, Algo había sentido. Algo había sentido y ahora lo siento yo, Qué buen tipo que trajiste, qué pescador, Suerte de principiante, pero bueno, con la línea pescadora no, marca la diferencia. Pero qué pescador que trajiste, Maurito, Ahí, dale, sin parar. Mirá. Muy grande no es, pero bien, dale, sin parar. Acá, bajo la lluvia, Mauro clavó el primero de la jornada, mirá. Sergio, perdón. Bueno, y ahí cuando llegas ahí, le ves que no juntas más, parás la caña ahí. El pescado viene solo. Mirá. Esa... No... No está en el kilo, pero es grandecito. ¿Qué pasó, Mauro? ¿Tenés pescado? No, estoy practicando acá, a ver si el equipo está todo. Oh, qué quilombo que hiciste, mirá. No te puedo creer. Dale, que está clavado, Está clavado. Dale que viene. Sí. El avioletero, mirá. Sí. Viene segundo, vamos. ¿Viene, Maurín? ¿Viene? No viene. Dale, déjate, joder. No viene, muchacho. ¿Viene? Disculpen, Ahora sí, Mauro. No RC. Ahí viene. Vamos, Maurito. Agarró el copo del guía como si fuese de 2,5 kilos, pero me parece que es... No, me trajo, no te lo puedo creer. Dale, Mauri. Mano en la caña. Acá traigo un suicida. Va, no sé si lo traigo, pero creo que sí. Mirá. Dos tenés suicida, uno adelante y uno atrás. No, uno. Mirá. Dale, fuerte. ¡Oh! ¡Saltó! ¡Era lona! ¡Era un dorado! Dale. ¿Se te fue? Se fue cuando saltó, boludo. No te lo puedo creer. ¿Qué trajiste? Lo traje a propósito. ¿Lo viste? Sí, boludo, era un dorado. Miren a dónde picó, ¿en qué boya picó, Pablo? ¿En qué boya picó? Mirá, papá, mirá el color. No debes el secreto todavía. Mirá el color. Qué bollita, ¿eh? Amigo de Pesca al Golpe, me parece que traje el primero más grandecito. El primero grandecito está acá, con papá. Viene ahí. Con Papucho, hundió dos boyas el puntero. Mirá, agua tira. Mirá, opa. ¡Qué energía! ¡Ah, opa! ¡No te puedo ver! ¡Opa! ¡Mira la bigotera! ¡No me rompa la bigotera, Pablo! ¡No me rompa la bigotera! ¡No! ¡Qué lindo que está ese pejerrey! ¡Mira! ¡Había quedado trabado! ¡Esa! ¡No, lo cañé justo! ¡Es justo! Bueno, bien, Sergio. Dale, papá. Y Mauro también. Venimos a. Muy grande el de Sergio, sí, es grande. El de Sergio dice que es grande. Cierra. Levantá más la caña. Ahí. Mirá. ¿Y Maurito? ¿Maurito? ¿Es grande? La boquita afuera, chiquito. Ahí está. ¿Qué, boludo? ¿Lo robó? Tiene un peje de 30 centímetros clavado de la cola. Mirá. Listo, Mauro. Levantá la caña. Chiquitito. Ah, ¿cómo eso? ¿Lo robó? Robó un peje. A ver, mostremos esto, Pablo. Muy pocas veces he visto, mirá lo que hizo. Me di cuenta que lo agarré cuando llegué el cañazo. Muy bueno. Bien ahí. Estamos en el lugar, Vamos a robar
De vuelta acá, el integrante de Pesca al Golpe salvando las papas de los que trae Pablito a pescar. Tratando de llenar el balde. Ahora él dice... Cuatro, no. Cuatro. Perdiste tres. Pelotudo, Mariano. Ahora traía dos, tres, no sé cuánto dice que traía. Pero mirá. Vengo, vengo con rama, con rama caída. Mirá, mirá. ¿Tú agarraste? Mirá. ¿Tú agarró? Mirá. Mirá. Bueno, mirá. Uno para mi amigo. Mirá, mirá, mirá el de atrás. Mirá que enganchó atrás, mirá. Listo. Mirá que grande, mirá. Acá de vuelta, el integrante de Pesca al Golpe. A ver qué trae. ¡Oh! Matunguín, 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 matunguín. Quiero copo, 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 copo. Dale, Pablo, copo, 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 copo. ¡Esa! Bien ahí. Para vos, Pedro Miau. Mirá. Matunguín, de vuelta. Que ni la veo. ¿Quieres que la recoja? No, no. Por la duda. Sí, tengo que perder la. Este es grande. No te veo. Este es grande. A 2 metros, de los 2 a los 2.50 ahí. No quiero que te cruce con la mía. No, no importa. Aguantame, Pablo. Sí, tenés razón, bola. De la zona. Parece que me crucé. Che, Pablo. Fíjate que tengo uno grande y te estoy cruzando a vos, boludo. Dale, Pablito, dale, abrazo. La mía la traje acá, mira. Ah, ya vení lejos. Ah, matunguín, Matunguín, mirá. Mirá. Mirá, muy buena, boludo. Este vino todo grande acá. Acá, los chiquitos los dejamos para ellos. Menos mal que viniste vos, menos mal que viniste vos. No, los grandes los traemos nosotros, déjalo. Mirá. Pablín, mirá. Sí, grandote. Sí, grandote. Que lo sube como una mojarrera. No, no es grandote, boludo. Mirá. Mirá lo que es. Qué lindo. ¿No lo querés sacar con copo? No, subimos así nomás. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, mirá. ¡Toma! Mirá. Mojarrera. Doblete, doblete. Vamos, vamos, doblete, doblete, doblete. Vamos. Mirá. ¡Qué grande! Al fin se destaparon los muertitos. Vamos. Mirá. Mirá, se tiene bigote. Tiene bigote, tiene bigote, tiene bigote. Tiene bigote. Mira el bigote que tiene. Vamos. Ay, mira qué lindo. A ver, Pablo, ven. No, dale, sacalo, sacalo, sacalo. A ver, a ver. Mirá. Bien, Mauri. Mirá, vamos, Pablito. Mirá, uy, 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 uy. Vamos, Mauro, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para vos, Nico! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es mala suerte sacarse una. No, 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 no. No te saques porque es un peje prestado. Ahora vas a sacar uno vos. Tenete fe. Tenete fe, tenete fe. A ver, vamos, mostralo, mostralo. A ver. Maurín. ¡Esa!
Mirá. Mostrá a ver, Maurito. Mirá qué peje, papá. Bien, Pablín, mirá lo que trajiste. Mirá qué peje, Pablín. A ver, el peje tuyo. Mostrá, mostrá. Otra, otra. Lo viste abajo de la olla, ¿no? A ver, Pablito, un peje. Igual, mira que sacó aquel hijo de puta. A ver, a ver. ¿Ese tiene un kilo? Sí. Mira, point chao. Vete más grandote. Uy, boludo, María. Creo que es boludo. Es chiquito, boludo. Vamos a medirlo, vamos a medirlo, vamos a medirlo, vamos a medirlo, vamos a medirlo. ¡Toma, Mauro! ¡Toma, Mauro! Mirá. Mirá lo que es esto, Maurito. Mirá lo que es, papá. Mirá lo que es, papá. Es grandote, boludo. No, ahora vamos a medirlo. Vamos a medirlo, vamos a medirlo. Sí, sí. Con este le compito, ¿eh? Mirá lo que es. Igual el otro también era grandote. Mirá, Maurito. Qué pesca que hay en el Río de la Plata. Ahí para la segunda parte de este video al final del programa, como estamos haciendo ahora. Sí, sí, hay segunda parte. Okay. Muy buena pesca de pejerrey. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Próximo video, te nombro el guía, a ver si lo conoces. Sí. Ruli, San Pedro. No lo conoces. Fuimos con Carlitos, mi amigo Carlitos, a San Pedro. El agua estaba transparente por parte. ¿Viste alguna vez, Gonza, el agua transparente en San Pedro? Sí, no, siempre. Parece chocolate. Bueno, y le agua, dimos agua negra, agua de agua todo. Agua negra. Y sacamos unos dorados buenísimos. No sé, fue hace tanto esta pesca que no me acuerdo nada. No puedo decir nada. Oh. Vamos a verlo. Está de vuelta. Le digo al tinto. Acá a mi amigo le gusta el... Otra vez, boludo, ¿verdad? En el plano, quédate. Superficies. Thank you.
Ahí vas a estar arriba, acá. Ahora, acercale todo ahí. Es una pecera. Al revés, ¿no? Qué pescado, boludo. Ah, pero. Qué lindo. Déjalo ir para así. Qué pescado, boludo. ¿Cuánto sacamos acá? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¡Iu! Tomá, pesca el golpe, Pedro Mau. Y se le va otro al toque, mirá. ¡Iu! Sí, no, hay un par. Che, Ruli, la próxima vez llevanos a un lugar que el agua esté más limpia. ¿Te gustó la pesca con Carlito? Impresionante. Muy buena pesca. Impresionante. San Pedro, un lugar soñado. Qué buen tipo ese Carlito, ¿eh? Sí. Pero el guía no me acuerdo. Tampoco lo conocé. No. Igual yo sé por qué tenés falta de memoria con los guías. ¿Por qué? Porque no está llegando la colaboración. A medida que llegue, ¿te acordás? Por ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a ver este próximo video que fue. Vino mi viejo de vacaciones, mi viejo no vive acá en Buenos Aires, vino acá y yo lo llevé a pescar a Rosario. ¿Vos lo invitaste? Sí, pagué. Qué raro, sí. ¿Eh? Andá a sacarle plata a mi viejo. Qué raro. No, ¿y bueno, a vos? ¿Y a vos? No, bueno, pagué yo esta salida, por eso hicimos la salida. Ya sé a quién me salí vos, ¿eh? No, el otro es superior a mí, en ratón. Bueno, vamos a ver esta pesca que tiene que ver con. Que fui yo con mi viejo y unos amigos que nos encontramos ahí en Rosario y le dimos duro, duro al dorado. Así que vamos a verlo.
Pará. Linda pesca la de tu papá. Tremendo. Mi viejo muy bien. Pero che, toda esa interferencia que sentimos en el programa número... ¿Cuál? 4-5. Sí. Me parece que pasó algo raro ahora, ¿eh? ¿En el 6? No. Sí, yo no me sentí afuera. Sí, pero no, aparte de eso, porque eran todos videos míos, me parece que van a caer conductores nuevos. ¿Sí? Me llegó, bueno, me llegó una carta de América Sport. Ojalá, ojalá que vengan... Pero ¿sabés qué significa eso? ¿Vos y yo? Y bueno, no importa, yo ya hasta acá llegué. Es un montón. Y sí, demasiado, demasiado, demasiado. Bueno, vamos a ver la segunda parte de la pesca de pejerrey con el cebadero humano. ¡Oh! Llevaron un poco de... ¿De qué? ¿Guiso de lenteja? ¿Qué era eso? Sí, era un guiso de... ¡Concentrate, Mariano! De se carne. Desconcentró porque estamos acá que pescan y pasó alguien y nos saludó y dijimos nada, pero estamos grabando esto, señor. Un seguidor que los reconoce. Sí, y no los saluda. Y no los saludamos nosotros. No, Pedro, yo me quedé así. Yo le hice así por lo menos, qué sé yo. Dale, cerremos esto. Un desastre. Bueno, cebadero humano, el amigo de Maurito, miren lo que hizo. Igual se pescó. Ahí está, listo, vamos, doblete. Tomá, mirá. Qué culo roto, viejo. Mirá qué pescador, Tomá. Vamos. A ver, Paulín. A ver, Sergio. Mirá, ahora sí, Vamos, ahora, Sergio. Ahora sí, A ver, Pablín, mirá, tomá, Sergio, querido, mirá, quería ese matunguín. Ahí está. Ahí lo tenés. Mirá lo que es esto, mirá el olorcito a quemado que tiene. ¿Qué trajiste para tomar? Mirá, acá tenemos una botellita. ¿Cómo se llama? Cordero mirá. Cordero con piel de lobo. Cordero con piel de lobo. Y acá tenemos cuerno. Y nos dejó para que cuidemos las ovejas. Pescadito bueno. A ver cómo vamos. Ah, bueno, todos gigantones. Hay uno que se dobló todo, mira, no sé por qué. Y allá lo tenemos a Nico. Nico Piñeiro. El gran guía del Río de la Plata. ¿Qué pasa, Pablito? ¿Clavaste? ¿Qué nudo estabas haciendo? El esto. El esto. Porque está llovinando. Claro. Mirá, todas las boyas abajo, Parece que es bueno ese, Pablo. Parece que es bueno. Parece que es bueno, Parece que es bueno. Está lloviendo y estamos pescando. ¿Qué más se puede pedir? Ahora nos tomamos un rico vino. ¿Me revolvés el guiso, Pablito? ¿Cómo está eso, papá? Mirá. Hecho con amor. ¿Quién lo hizo? Maurito, grande, Maurito. Bueno, Jesús dijo, yo los envío como oveja entre los lobos. Y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Somos los corderos con piel de lobo. Y vamos a tomar este rico vino, a ver de qué se trata. Un Malbec a pedido acá de Maurito. Ahora le vamos a contar a ver cómo está. Y acá tenemos una avería. Un herido de guerra que tiene que mirar para arriba. ¿Qué le vamos a hacer? Amigos, miren lo que estamos comiendo. Un guisardo acá, riquísimo, riquísimo que hizo acá el amigo Maurito. Con amor. Con amor. Se le quemó a Sergio. Se le quemó a Sergio. Pero bueno, nada. Igual lo vamos a comer porque está bastante, bastante rico. Sí, me lo comieron unas dos, mirá. ¿Qué haces, Maurito? Hola, mirá. Volvieron los matungos. Mirá, del piquito. ¡Adentro! Grande, Maurito. Mirá. Mauri, ¿cómo te tenías? ¡Acá lo tenemos! ¡Oh! ¡Es para copo! Es para copito, ¿eh? ¿Vos decís?
Sí, mirá. Oh. ¿Vos decís? Sí. ¿Tiene bigote? No. ¿Tiene bigote? No, mirá. Ahí viene el pescado del día. No. Del día. Del día por ciento. Del día. Pero mirá. Mirá. La vaca Lola, la vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola y hace... Amigos de Pesca al Golpe, acá tenemos un averiado. ¿Cómo estás, Checho? ¿Estás cebando? Estamos pescando con ceba artificial. Y también natural. Ceba natural. Hecha por Sergio. ¿Estás bien, Sergio? Maurito le dio el... Sí, ¿no? Dale, pobre. El guiso de Chernobyl se comió. Bien, bien, dale. ¡Correte! ¡Bien, pique! ¿Qué pasó, Maurito? La ceba natural. Mirá lo que como provoca. Mi contrincante estaba con la cámara arriba de mi caña. Y debe venir mal enganchado, pobrecito, zapateando. No corras para allá, vení con papá. Es la ceba natural. La ceba natural. ¿Y? ¿Salió algo? Ahora cuando vea el bote se retoba. Mirá. ¡Ojo! Mirá. Pescadao. Grande, Maurín. Gracias, Sergio, por largar la ceba, papá. Amigo de Pesca al Golpe, ¿quién salió? La vaca Lola tiene cabeza y no tiene cola. ¿Quién la sacó? ¡Yo! ¡Vaca Lola! Mirá lo que es ese, mirá. A ver cómo viene el tarro de los matungos. Mirá todo lo que tenemos. Todo matungo, ¿eh? Bueno, amigos, queremos cerrar la nota acá, pero el último no quiere salir. No quiere salir para despedirnos, pero... A ver, Pablito se paró, apuntó... Y no pasa nada. Pero miren los matungos que sacamos. Miren lo que es eso. Terrible pesca. Terrible. Un montón. Tenemos uno que pesó uno, ¿cuánto? ¿Uno ocho? Uno cuatro. Bueno, la verdad que la pasamos bárbaro. Sergio disfrutó de todo el día de pesca. Comió mucho, sí, ahí se vio en el video. Que él dejó de cebar, ya no pescamos más. Ahora voy a cebar otra vez. Ahora, en cualquier momento... En breve se viene el último. Miren qué día, muchachos. Qué lindo que está. Allá lo tenemos a Nico. ¡Nico! Nos despidiendo de la jornada. Acá terminamos. ¿Eh? Estamos agradeciéndole al río todo lo que nos dio, por eso le devolvemos un poco. Bueno, esto no va a salir. Quédate tranquilo, Sergio, que no sale esto. Pero bueno. Mira, si sabíamos, tirábamos una vez más. ¿Podemos hacer una tirada? Arma de nuevo. Podemos armar de nuevo. ¡Hey, amigos pescadores! ¿Cómo están? ¿Eh? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Impresionante, amigo. Bueno, los amigos, ¿de dónde son? ¿Cómo andan los chicos? Tenemos de todos lados. Vamos, de Berazategui. De Villa Celina, La Matanza. ¿De La Matanza? De Casero, bueno. Buenísimo, y Nico. Y Nico, nuestro amigo. Nuestro amigo Nick, guía de la plata. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Lindo, bueno. Bueno, buenísimo. Tarde, ¿eh?
La gente de Pesca al Golpe les manda un abrazo a todos ustedes. Así que bueno, nos vemos. ¿Eh? Para la próxima el mono. El mono para la próxima. Sí, sí, de una. Así que bueno, gente, nos vemos. Un abrazo. Cuídense. Chao, chicos. Y nosotros con esta imagen, con esta postal del sol poniéndose, nos estamos retirando hasta mañana. Gracias por todo. Así que, bueno, Maurito, gracias. Gracias a vos, Mariano. Sergio, gracias por cebar todo el día. Gracias a ustedes. Por mantenernos la ceba ahí puesta en el agua. Seguramente no vas a salir en el video, pero bueno, nada, queremos avisarle que vos fuiste el cebador oficial del día. Y el único que sacó doble. Y a Pablín, grande amigo. Bueno, gracias a ustedes por venir y un agradecimiento muy grande a mi amigo que no me traicionó. Oh. No voy a decir nada. Yo. Grupo de cuatro, amigo. Ahora somos tres. Upa, bueno. ¿Sabés a quién le dedicamos a esto? Para vos, Pedro Mau. Chao. Me encantó este programa. No sé si porque estuve casi todo el programa yo solo. La próxima, hacelo vos y listo. Lo que va a hacer que el rating se caiga, ¿no? Piti, Pelaya, no sale. No sé, ese José no lo vi nunca más. Así que bueno, muchachos, hagan lo que quieran. Pero vamos a tratar de seguir estando en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en TikTok, en TikTok, en TikTok y en TikTok. Y ahora en TikTok también. TikTok también, una nueva red. Exacto, exacto. Pescalgolpe.com. Siempre la misma remera. Pescalgolpe.com.ar. Síganos, muchachos. Un abrazo grande. Cuídense.